Bellísimo taller de pantalón para dama, terminando con broche de oro el año, sí señor. Bueno, gracias por la niña que me dijo allí, profe, no he empezado la transmisión porque yo pensé que ya la había empezado. Muy bien, vamos a saludar. Antes de empezar, ¿cómo estás? Gris Borges, Ivonne, ¿cómo estás? Dianita Dueñas, Magdalena, María Elena Lazo, Juli Murcia ahí en primera plana, sí señor. María Fernanda Sarasi, Janet Gómez, Shirley, ay no, todas están ahí, Esther, Carmen Puertas, ¿cómo estás? Sandra, Lady Evi, ¿cómo estás? Esther Cecilia, María Teresa, Lorena, Esther Nieves, Elena Rueda, Vicky Martínez, María C. de Jesús, Disney, Nexis Elemi, mejor dicho, están allí todas mis bellas, ¿cómo están? Que Dios me les bendiga. Técnicamente este es el último curso de este año, en el que nos vamos a ver pues aprendiendo en un en vivo. Vanessa Pérez, María Burgos, Margarita María, ¿cómo está María Fernanda? Muy bien. Vamos entonces a empezar nuestro bellísimo proyecto hoy del taller de pantalón para dama. Vamos a empezar hoy tomando las medidas y quiero contarte a grosso modo lo que será nuestro taller de pantalón. Como les he dicho en todos los en vivos y cada vez que hablaba con una que otra de ustedes, Lisa Enseñanza no maneja un patrón base para todos los pantalones, ¿ok? No es como lo ves en la red, que hacemos un trazo base y de ese trazo base desplegamos todos los pantalones. No, yo no trabajo así. Por eso la que hace el curso de pantalón conmigo de pronto choca un poquito porque yo hago un patrón base para cada cosa. No es lo mismo hacer el patrón base de pantalón sastre, que es el que vamos a iniciar, ¿sí? Y el que quiero que ustedes confeccionen, que ustedes hagan así sea un borrador para que miremos cómo nos queda lindo. No es lo mismo hacer un patrón sastre, ¿sí? Que hacer que el patronaje de un pantalón jean, que el patronaje de un pantalón pijamero, que el patronaje, por ejemplo, de un leggings, ¿sí? Y un palazo, ¿ok? Entonces, vamos a mirar los patrones necesarios para los pantalones bases, a través de los cuales nosotros podemos desarrollar todos los modelos. Pero lo que yo quiero es que usted aprenda que no todo pantalón tiene el mismo tiro, ¿sí? Unos pantalones llevan un tiro más ancho, otros pantalones llevan el tiro más corto, como por ejemplo los pantalones stretch. Y lo mismo, no es el mismo patrón, por ejemplo, para un pantalón de jean en tejido plano, o sea, tejido que no estira, para un patrón en tejido de punto, ¿ok? Un patrón que es stretch. Durante el proceso vamos a mirar la confección del palazo, la confección de otro pantalón que tengo aquí para la base que vamos a hacer. Y como ya vimos a través de YouTube la confección de un pantalón común y corriente, ahorita vamos a cambiarle la pretina. Vamos a hacer un diseño de pretinas, vamos a ver los procesos de confección de los bolsillos del pantalón, ¿ok? El bolsillo imitación, por ejemplo, que es atrás, que uno no le pone talega, los bolsillitos laterales, el bolsillito escondido y muchas cositas más que van saliendo.
ustedes que están en nuestro curso, en nuestro taller de pantalón para dama, van a llevar en la tabla de medidas para pantalón de dama. No es mía, esa no la he hecho yo, esa me la dieron cuando estudié, pero se las voy a regalar porque les puede servir. Van a llevar, bueno, las que no la tienen, porque las que estudian conmigo tienen la tabla de elasticidad, van a llevar el molde base de pantalón clásico para dama, clásico, clásico, o sea, el que hace todo el mundo. Y van a llevar además, ya lo mandé a digitalizar, niñas, el pantalón base sastre para dama por tallas, ¿ok? El patrón por tallas, por si usted quiere trabajar con él sobre tallas. El patrón que vamos a empezar a ver hoy, es un pantalón sobre medida, ¿ok? Sobre medida. Industrialmente trabajamos sobre un cuadro de tallas. ¿Qué más les puedo decir? Que son más de 7 clases, 8 clases que vamos a ver bellísimas. Y estas clases van a ir a cada una de ustedes a su correo electrónico para que las tengan aseguradas, ¿ok? Entonces, no siendo más, denme un espacio. Yo llamo a mi modelo para empezar la toma de medidas y les voy a proponer algo. Yo voy a tomar todas las medidas, ¿sí? Voy a tomar todas las medidas y al final voy a dejar un espacio para preguntas, ¿vale? Entonces le voy a pedir que cuando usted vaya a hacer una pregunta, sea clara. Por ejemplo, usted no entendió algo sobre la cadera. Escríbame allí, profesora, cuando tomaste la cadera, tal medida no la entendí, ¿sí? ¿Por qué? Porque como estamos en la red, la pregunta llega tarde después de lo que uno está hablando. Entonces, generalmente uno va por el punto 5 y llega la pregunta del punto 3. Entonces, le voy a pedir que por favor escriba sus preguntas. Segundo, ¿ya llegó mi modelo? Segundo, le voy a pedir... Segundo, le voy a pedir que me haga preguntas relacionadas con el tema y no me pregunte que, profe, que cuando en el seminario de blusas, que mire que la sisa no pude. No, porque estamos en taller de pantalón, ¿ok? Que me haga preguntas de acuerdo al tema. Que no me pregunte, profesora, ¿y cómo trazamos el palazo? Porque no vamos en el palazo, vamos en toma de medidas. Entonces, las preguntas del día de hoy para hacer esto bien dinámico, rápido, que usted no se duerma, que yo no me canse, que mi modelo no se canse, será que yo voy a tomar las medidas y usted lo que no entienda, usted lo va a apuntar en su cuaderno. Sí, ahí lo va a apuntar y va a decir, no le entendí a la profe cómo se toma la cintura. Entonces, tin, tin. Y luego me escribe, profesora, ¿cómo se toma la cintura? ¿Sí? No le entendí la toma de rodillas porque hoy voy a enseñar a tomar el alto de rodilla de manera diferente a todos los demás. Entonces, no van a decir, profe, me van a escribir ahí, profe, no entendí cómo tomamos el alto de rodilla. ¿Sí? Lo va a escribir bien clarito. Yo voy a ir tomando las medidas y usted va a ir apuntando sus dudas y al final abrimos un espacio para una lluvia de preguntas y nos retroalimentamos todas, ¿vale? Claudita, hola, ¿cómo estás? Aquí me salen unas, allá me salen otras. Perlita Esperanza, Blanquita Suárez, Mariluz, muy bien. Voy a pedirle a mi modelo que suba, por favor. Y ella va a tener que subirse a una silla porque si no, no alcanzamos a ver. Muy bien. Y denme un segundo, que me toca salirme un momentico y volver a entrar por alguna circunstancia que desconozco. Muy bien. Ok. Ahí está. Hola, Juanil. Hola, María de los Ángeles. Entonces, van a ver la toma de medidas y al final, respondo preguntas. Bueno, lo primero que vamos a ver, como siempre digo en todos los cursos, es que nosotros vamos a vestir un cuerpo. Los cuerpos todos son diferentes. No hay cuerpos iguales, digo yo, no hay medidas iguales. Es más, en nuestro propio cuerpo tenemos siempre una pierna más gorda que la otra. Sí, tenemos un brazo más gordito que el otro. Entonces, cuando vamos a vestir un cuerpo, siempre nos vamos a fijar, sobre todo en el pantalón, vamos a fijarnos en su cadera, en sus piernas, ¿sí? ¿Qué tan piernona es? ¿Qué tan caderona es? ¿Qué tanto derrier tiene? ¿A qué llamamos derrier? A la colita paradita, ¿sí? A eso llamamos derrier o los glúteos, para no llamarlo de otra manera.
Entonces, lo primero que vamos a hacer es a tomar el contorno de cintura. ¿Dónde tomamos el contorno de cintura? Sobre su cintura. ¿Se acuerdan que yo expliqué en otras tomas de medidas, cuando vimos el seminario de blusa, expliqué lo de la toma de medidas? ¿Sí? Que su cintura es donde le queda su codo. ¿Ok? Amalita, sí. Siéntese. Ay, que mi modelo se enfermó, grupo. Deme un segundo que está, dice que está mareada. Y ahora. Espérenme que mi modelo enfermo le va a dar gripa. Bueno, me voy a ir explicando en mí misma. Y si no, mañana volvemos a ver la toma de medidas. Sí, se fue al baño. Denme un segundo, yo miro. Por favor. Jesús glorioso, me va a tocar tomarme las medidas a mí. Denme un segundo. Voy a usar mi maniquí pequeño. ¿Qué le habrá pasado? Bueno, yo voy a usar el maniquí pequeño por hoy, ¿sí? O el grande se verá mejor, no sé. Y yo grabo las medidas con ella, porque a ella es que le voy a hacer el pantalón, y las envío nuevamente, ¿ok? Las medidas que no pueda tomar aquí, me las voy a tomar yo misma, ¿ok? Sí, se puso pálida de un momento a otro, y me dijo, mami, me voy a desmayar, y se fue al baño. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a ver, lo que estábamos diciendo, perdón, no es mi culpa, eso sí se salió ya de mis manos. Entonces, pero espero hacerme entender en este punto, porque este tiene un pedacito de piel. Entonces, voy a acercar la cámara para que observemos mejor. El contorno de cintura siempre será en esta parte, en este huequito, donde la persona, escúcheme, donde la persona no tiene huequitos, no tiene huesos, sino que tiene un huequito. ¿Dónde es? Aquí, miren. Voy a ubicarlo con mi regla, de esta manera, así. ¿Ok? Miren. Así. Esta es mi cintura, la que queda justo en el codo. Siempre explico lo mismo en todos los cursos. ¿Ok? Entonces, vamos a tomar el contorno de cintura, normalito, sin meterle dedito, sin dejarle flojedad, sino un contorno de cintura totalmente exacto. Luego vamos a tomar el siguiente contorno. Ahora estamos tomando los contornos. Entonces, estoy tomando el contorno de cintura. Recuerde que los contornos siempre nos van a decir qué tan gorditas estamos. Ahora voy a tomar el contorno de la cadera. La cadera la vamos a tomar aquí, en la parte más altica de las boobies que dicen, no, de las nachas que dicen. En la parte más altica del derrière, allí vamos a tomar el contorno de cadera y allí mismo será el alto de cadera. ¿Ya puedes? Sí. Bueno, ya puede, mi niña, dame un segundo. Con este calor no más. Ok, ya pude. Entonces, bueno, el contorno de cintura. El contorno de cadera, estaba explicando, que es en la parte más alta de los glúteos. Gira un poquito, ¿puedes? Déjame, yo te muevo el... Mira, usted viene y en la parte más altica y luego baja, vamos a tomar nuestro contorno de cadera. Sin colocarle ninguna amplitud,
sin colocarle nada. Solamente va a tomar su contorno de cadera. Y allí mismo, en ese mismo alto, nosotros tomamos desde la cintura y hacia abajo la altura de la cadera. Mira, ¿ok? Para el caso de ella, la altura de cadera son 20. Una colombiana no va a tener más de 20, 21 centímetros. Y 21 centímetros es muy alta. Entonces, mira, contorno de cadera en la parte más altica de la colita. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Escúcheme. Si la persona es plana, pues aunque la persona sea plana, tenemos que calcular dónde va a quedar la parte más altica. Se le tiene que notar, ¿ok? La parte más altica, de hecho, es la cadera, es cuando empieza la curva para formar el derriere hacia adentro. Cuando empieza a formar la curva. Aquí viene derechito y luego mete, ¿verdad? Allí es la altura de cadera, allí, justamente allí. Cuando pienses, por ejemplo, que alguien no tiene mucho derriere, ahí es la altura de cadera. Aquí y ahí gira hacia adentro. Muy bien. Ahí mismo tomamos algo que se llama la altura de la cadera. ¿Ok? Muy bien. La altura de la cadera. Muy bien. Ahora, ¿qué medida es la que yo voy a enseñar a tomar hoy con la cual vamos a encontrar el tiro? ¿Ok? ¿Cuál medida es la que vamos a tomar? Vamos a tomar tres medidas que nos van a ayudar a que nuestro pantalón quede bien. Le va a quedar exacto, no le va a faltar, no le va a sobrar. ¿Ok? Apunte las tres medidas. La primera es el contorno del muslo. Esta medida. Que para mi ejemplo son 74. Esta medida, el contorno del muslo. Usted va a aprender a pedirle a su cliente que abra la pierna y allí, bien cerca a la vagina, va a tomar el contorno de su muslo. ¿Ok? De esta medida yo voy a extraer el tiro y se van a dar cuenta cómo es de exacto. Por eso esta medida es sobremedida, ¿no? El tallaje pues no trae la medida del muslo porque no todo el mundo mide lo mismo. Entonces, muy bien. Esta es la primera medida, el contorno del muslo para encontrar el tiro delante, que nos sale exacto. Ahora, hay una medida que es muy incómoda para tomar, pero que yo la verdad la he practicado, me la enseñaron, la he practicado y se la aconsejo, ¿sí? Le aconsejo esta medida sobre todo ¿para qué? Para que usted sepa dónde va a quedar el pantalón de su cliente en el alto, ¿ok? Porque la cintura nuestra, escúcheme, la cintura no es donde ella tiene el pantalón allí. Ahí la licra está descaderada, la cintura es arriba, ¿ok? Es bien arriba. Entonces, ¿qué pasa? La persona le dicen a uno, profesora, pero le dicen a uno, pero descadéremelo, que no me vaya a quedar tan arriba. Entonces, la medida que vamos a tomar para aprender a descaderar ese pantalón es la siguiente. Colócate el cliente se va a colocar en todo el centro de la vagina, se va a tener el tiro y usted le va a preguntar a dónde quiere que le quede su pantalón, ¿sí? Entonces, tú dices siempre aquí, ¿no? Ella siempre me dice que me quede aquí, mamá, ¿sí? Y de allí voy a descontar además la pretina. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos con la cuarta de tiro para el alto del tiro, ese pantalón queda arriba. Y uno a veces descadera tres, pero sigue quedando arriba. Entonces, cuando ellos se colocan su metro allí y le dicen a uno, mire, hasta aquí yo quiero que me quede mi pantalón, para el caso ya son 29, entonces uno ya sabe que el pantalón va a quedar allí. Y esta medida la vamos a llevar en el patrón. Cuando hagamos el patrón, la vamos a medir, ¿sí? La vamos a medir y el pantalón queda exacto. Le queda allí donde ella quiere. Lo mismo, volteo. Ah, yo volteo. Lo mismo vamos a hacer con el posterior, que es el más difícil. Colócate.
Usted no va a tocar por delante, vamos. Usted no va a coger y va a tocar a la persona allí porque se puede ganar hasta un problema, la gente es muy delicada. Pero le dice, téngase por favor ahí en todo el centro de su vagina el metro y le pregunta a dónde quiere que le suba el pantalón. Y esta medida, después de que hayamos hecho el patronaje, la vamos a medir sobre la curva de el tiro, ¿ok? Para el caso de ella, mira, son 42. Y recuerde que a esta medida le vamos a quitar la pretina, porque allí es donde va a quedar nuestro pantalón, ¿ok? Muy bien. Ahora, vamos a la siguiente medida, a la medida del largo. Desde la cintura y hasta el piso, bueno, aquí no vas a ver el piso, ¿no? Voy a, dame un segundo. Aquí no vamos a poder ver el piso casi casi. Desde la cintura y hasta el piso, usted va a tomar el largo de su cliente. Y si ella se va a colocar zapato alto, preferiblemente que tenga el zapato puesto, ¿sí? Entonces, de la cintura y hacia el largo del 306, muy bien. Este, creo que este largo no tiene problema. Voy a mover un minuto la cámara para que observen cómo vamos a tomar la rodilla. Ahí se ve la pierna. Observe cómo voy a tomar la rodilla. Ahí sí tienes que girar tú porque necesito verte que se vea la parte del posterior. Ahí. Como este es un pantalón que va a llegar formadito hasta aquí y él va a soltar lo más de bello, el pantalón que vieron que yo le coloqué a ellas, tomaba estas medidas. La rodilla la vamos a tomar de la siguiente manera. De abajo hacia arriba. ¡Ay, profe! ¿Cómo es eso? Sí. De abajo hacia arriba yo voy a coger un cordón. Voy a colocarle aquí. Esta es la rodilla, ¿verdad? Esta es la rodilla de ella. Vamos a tomar esta medida. No en la rodilla. No en la rodilla, observa. Vamos a tomar esa medida 4 centímetros arriba de la rodilla, ¿sí? Y hasta más si quiere. Si usted quiere que el pantalón esté apretado hasta aquí y de ahí suelte. De abajo hacia arriba, obsérvame. Voy a tomar la medida para ella, que para mi caso es 47, ¿sí? De abajo hacia arriba. Y donde te dé esta medida, que no es en la rodilla, ya te voy a explicar por qué, vamos a tomar el contorno donde nos dé y lo vamos a tomar flojito, ¿ok? Dime. Y necesita que la baje. Bueno, ella está haciendo un esfuercito ahí por sentirse, por hacerme el favor. Bueno, recuéstate, pero ya tomé las medidas que necesitaba. Muy bien. Entonces, les vuelvo a explicar. La medida de la rodilla, qué pena, no estaba programado enfermarse hoy, compañeras. La medida de la rodilla la vamos a tomar de largo hacia arriba. 3 centímetros, escúchame, arriba de la rodilla, aquí. Es que yo si no me subo, porque yo si me caigo, ahí sí es horrible, la una enferma y la otra accidentada. Entonces, 3 centímetros arriba de la rodillita y allí, donde nos dé aquí, ¿sí? Allí. La rodilla es este círculo que tenemos aquí. Esta pelotica, esa rótula, pues esta es la rodilla. Entonces, de la rodilla y hacia arriba vamos a medir 4 centímetros. ¿Sí? Aún más arribita podría ser. Y allí, estando de pie, yo voy a tomar la medida de mi rodilla. ¿Ok? Y con esa medida es que yo voy a trabajar. En el pantalón yo manejo, escúcheme, en el pantalón yo manejo la cuarta de cadera menos 4. Pero como voy a tomar la rodillita más arriba, voy a trabajar la cuarta de cadera menos 3, ¿ok? Muy bien. Entonces, recuerde, del piso
hacia arriba, 4 centímetros arriba de la rodilla, ¿ok? Son las medidas que vamos a necesitar para tomar nuestro pantalón. Las demás medidas se deducen del patrón. Grupo, ahora sí, respondo preguntas. Igual yo le voy a grabar cuando ella se sienta mejor, voy a volver a grabar la clase y se las subo. Muy bien. Respondo preguntas. ¿Sí? Lo que no entendieron, por favor, me lo dicen. Y aquí lo voy explicando. Gracias a las niñas que le desean pronta mejoría a esta niña. No sé qué le pasa. Ahorita que termine le pregunto qué le pasa. Muy bien. Entonces, respondo preguntas. De pronto me dicen, no entendí este trazo, no entendí esta toma de medidas, esta otra no la entendí. Creo que en esta toma hay 3 medidas nuevas que son la del tiro. Vanessa Pérez, ¿a qué me refiero a la cuarta de cadera menos 3? A la cuarta de cadera menos 3. A dividir la cadera en 4 partes y quitarle 3 centímetros. Por ejemplo, la cuarta de cadera de ella es 29. A esos 29 yo le quito 3. Y esa será la medida que voy a usar para la rodilla. Ahí hubo alguien que me preguntó algo chévere, dijo... Dijo algo, ¿por qué? Ya, Sandra Serpa dice, ¿por qué toma la rodilla de esa manera? Sandra, ¿por qué es exacta? Porque mira, Sandra, de arriba hacia abajo nos equivocamos. También, no dije esto pensando por la que ella estaba malita, la rodilla también se puede tomar así, mira, de esta entrepierna hasta los 4 centímetros antes de la rodilla. También podemos tomar la media de la rodilla así. De la vagina hasta 4 centímetros antes de la rodilla por la entrepierna. Muy bien. Esa medida de la rodilla es exacta. No falla, es divina. Dice Jenny Escabarca. Profe, ¿la toma de la media de la bota no la tomó? No. No tomé la medida de la bota porque ella va a salir al gusto o del patronaje. Realmente en la medida de la bota del pantalón se trabaja mucho con las modas. Entonces... Hoy en día, todo pantalón viene con 18 centímetros de una norma, ¿no? Hasta de hombre, con 18 centímetros de bota. Pero usted puede darle más o puede darle menos. Entonces, una bota, por ejemplo, un pantalón sastre de una bota de 20 centímetros es muy ancha. La trabajan de 18 y los jóvenes la trabajan hasta de 17, 14 centímetros. Iris García dice, el largo del pantalón se va a tomar desde la cintura que pide el cliente. No, Iris, gracias por tu pregunta. El largo del pantalón se va a tomar desde la cintura hasta el piso. Si la persona va a ir en taco alto, que vaya con su taco alto, por favor, para que ustedes puedan mirar hasta dónde ya quiere el pantalón. Hay gente, a mí me gusta que el pantalón sea más larguito, que me tape la mitad del taco. Hay gente que le gusta hasta el piso y hay otra gente que no le gusta. Si su cliente dice, yo quiero que mi pantalón quede hasta el tobillo, le tomas el largo de la cintura hasta el tobillo. Y luego en el patrón hay que avanzarle los 4 centímetros de doblado. Julie Murcia dice, profe, la medida del alto del pantalón que dice que se toma desde la vagina, ¿se refiere desde las costuras del pantalón que trae puesto? Sí, sí, Julie. Esa es la pregunta, desde la costura del pantalón, ¿sí? Porque pues el pantalón nos da justo en la mitad de la vagina. Entonces, allí que ella se coloque el metro y hasta donde ella lo quiera en la parte de adelante. Milena García dice que por favor repita lo de la rodilla. Muy bien, voy a tratar de repetirlo con esto. A ver si nos alcanza. Alcanzo a ver, denme un segundo, voy a acercar la cámara. Muy bien, por aquí está. Vamos a hacer de cuenta que esta es la pierna hasta abajo, ¿sí? Milena García, esa le va a quedar perfecta, Milena. Ah, bueno, ahorita leo porque voy una a una, ¿no? Entonces,
De la cintura hasta el piso, usted va a tomar el largo. Y del piso hasta el lugar donde yo dije de la rodilla. Es, digamos que esta es la rótula, subes 4 centímetros y allí tomas la medida de rodilla, ¿ok? Y esa medida queda perfecta. Marbel dice, al largo que usted le tomó desde la cintura, pero es para un pantalón a la cintura, porque ella quiere un pantalón de talla abajo y usted lo tomó desde la cintura. Marbel, para esas personas, por eso expliqué en la toma de medidas, que usted va a tomar el largo desde la cintura hasta el piso, ¿sí? Pero que después de que haya hecho el patrón, usted va a pedirle a ella que se ubique en el centro de la vagina donde está la costura, el metro, que ella se lo coloque, usted no la va a tocar. Y le va a decir hasta dónde usted quiere que le quede el pantalón, ¿sí? Hasta dónde usted quiere que le quede el pantalón. Entonces, si ella le dice, no, aquí hasta el ombligo, usted le toma la medida al ombligo. Y la apunta, porque esta medida luego la vamos a verificar en el patrón. Muy bien. Lo mismo por la parte del posterior. Janet Gómez dice, profe, cuarto de cadera menos 3, me perdí. Ah, bueno, es la medida que yo tomo para la rodilla. Yo no le tomo medida al muslo. Simplemente a la cadera le quito 3. Por ejemplo, si la cadera es 25 menos 3, serán 22, esa es la medida de rodilla. Queda una rodilla floja, no queda una rodilla apretada, ajustada, queda una rodilla floja. Porque además yo quiero aclarar, el pantalón sastre es un pantalón elegante y flojo, ¿sí? No es un leggings, no estamos haciendo un pantalón leggings pues así forrado, no. Es un pantalón de gerencia, es un pantalón de administrativo, es un pantalón de secretaria, es un pantalón de presidencia, ¿ok? Lorena dice, Miss, de la rodilla hacia la cadera, no, de la rodilla hacia la cadera, de la rodilla hacia la cadera, de la mami, no le entendí. A Lorena Vázquez, de la rodilla hacia la cadera, no la capto, de la rodilla hacia la cadera. Sandra Serpa, la altura del tiro sale del patrón, eso es lo que vamos a ver, esa medida no la tomo porque esa se deduce y queda exacta. Esther Cilia, yo creo que ya expliqué esa pregunta, ¿verdad? Cuando tienen barriguita, ¿cómo se toma la medida? Esa se la voy a explicar en el patrón. Cuando una persona tiene estómago, lo vamos a patronar, se le toma la medida en su estómago, ¿sí? La persona tiene estómago, usted le toma su medida en su estómago, le va a tomar la medida en su estómago, ¿ok? Ahora, si la persona tuviera mucho estómago, muy pronunciado, pues le toman la parte más prominente, pero debes tomarle la cintura, la primera cadera, que es donde más o menos iría el estómago, pero no la necesitas, y luego la cadera. Muy bien. María Burgos dice, ¿para qué nos ayuda esos 3 o 4 centímetros? María Burgos, para que el pantalón quede lindo, ya le voy a decir, María Burgos. Gracias por tu pregunta. Yo subo de la rodilla hacia arriba 4 centímetros para evitar las bolsas. De aquí hasta la rodilla, cuando hay mucha distancia, ese pantalón queda horrible de bolsas. Ustedes van a ver cómo el pantalón que yo les enseño a hacer no queda con arrugas ni en el delantero ni en el posterior. Anteriormente yo le hacía pinzas al posterior y dije en una clase anterior que la gente se enredaba con las pinzas. Entonces, aprendí, molesté hasta que logré mi patrón base muy fácil y porque mi lema además es que lo difícil se vea fácil, pero que nos quede excelente. Entonces, aprendí que quede fácil y que quede bonito. Y aprendí en el ejercicio que de este punto hasta la rodilla, si hay mucha tela, eso va a tener bolsas tras bolsas tras bolsas. Segundo,
Cuando la persona, o por qué se hacen bolsas en el pantalón. Alguien me dijo hoy, me dijo, profe, a mí me dijeron que se hacían bolsas, que si se hacían bolsas porque por el cuerpo de la persona. En muchas circunstancias, sí. Por ejemplo, cuando la persona tiene problemas de yenovagro o yenovalgo, es lo que llamamos vulgarmente rodillita junta, patia apartada, se le hace una bolsa en la pierna, pero eso es lo que vamos a corregir en el taller y le vamos a aprender a hacer una pinza al pantalón para que, ahí sí hago pinza, para que el pantalón gire de acuerdo a la contextura de la pierna de la muchacha. Entonces, ¿por qué? Posibles causas de por qué se hacen bolsas en el pantalón, en el posterior sobre todo. El delantero se corrige, eso no es problema. ¿Por qué? Porque tiene mucho tiro y no tiene cola. Entonces le sobra tela, ¿ok? Por eso el tiro será de acuerdo a la colita. Porque tiene demasiada tela en este punto y porque el patrón está, es un patrón que no le quita las bolsas a el pantalón, porque no quiero ofender a nadie con su trazo, ¿no? Entonces dice así. Dice, Verónica dice, ¿se va a trabajar la medida de pasar el metro por debajo o hay otra medida para el tiro? No, Verónica, hay otra medida para el tiro. Esta medida que yo estoy pasando el metro es para ajustar, solo para ajustar. Claudia dice, la medida de rodilla se toma con la pierna doblada o recta. No, yo la tomo con la pierna recta, pero le doy una flojedad más o menos de 2 centímetros. Pero si usted quiere, la puede sentar a la persona y le toma la medida sobre ese lugar, pero queda bien, no queda mal. Por eso yo no tomo esa medida, sino que la deduzco de la cadera. A la cadera le quito los 3 centímetros y me queda bien. Sí, Elena Rueda, desde el piso hasta los 4 centímetros más arriba. Bueno. Nora Galán me pregunta, profesora, ¿algo varía cuando hay poquita cintura y mucha cadera? Sí, el patrón hay que transformarlo. Esas son cosas que vamos a ir viendo durante el taller. Hay que transformarlo porque nos queda una bolsa en la cadera, nos queda una punta. Entonces, eso es lo que vamos a aprender a hacer, a trabajar con esa clase de cinturas que son operaditas, que se quitan hasta costillas y tienen una super cadera. Y uno dice, ¿qué hacemos con ese patrón? Entonces, para el patrón que tiene barriguita, o el patrón que tiene, lo que me dicen ahorita, un poquita cintura y mucha cadera. Gladys dice, yo confeccioné uno así con 140 de cadera y quedó muy bien. Me alegra mucho. Muy bien. Elsie dice, me queda una duda. La altura de cadera. La altura de cadera es desde la cintura hasta la parte más prominente de las nalguitas, pues del derriere. ¿Dónde la parte más prominente? Cuando empieza la curva hacia adentro, ¿ok? Para las que de pronto no tienen colita, entonces dice uno, ¿y dónde es el derriere de ella? Bueno, calcúlale aquí, donde empieza la parte más prominente, mira, allí es la altura de la cadera. Vanessa Pérez, si usted toma el contorno de rodilla, no, yo no lo uso en el trazo, pero si usted quiere lo puede usar. Pero si usa ese contorno de rodilla, tendría que tomar la rodilla justa y no voy a trabajar el trazo de esa manera. ¿Por qué? Porque quedan bolsas. Usted se va a dar cuenta cuando hagan el pantalón como les queda de bien. A partir del lugar donde tomó la medida de rodilla, el pantalón baja, cuelga de una manera bellísima y no tenemos problema de que si de pronto tienen la pantorrilla muy gruesa, que les quedó mal de el ancho de la bota, queda lindo. Marta dice, ¿por qué el pantalón a veces queda levantado abajo en la bota en medio de las piernas por el patronaje? Por el patronaje que usas o porque la persona tiene yenovagro, yenovalgo, por la contextura de las piernas, pero yo pienso que más es el patronaje. Bueno, Ada dice que ya entendió todo.
María Burgos me hace una pregunta bonita y dice, si no, si quiero un pantalón no muy apretado, sino por flojo porque tengo mis rodillas muy gorditas y soy bajita, eso es conveniente. Claro, María Burgos, el pantalón de bota recta es el perfecto para usted. La hace ver alta y estilizada. Muy bien. Ok, Sirley dice que va a mi ritmo, muy bien. María de Los Ángeles hace una pregunta interesante. Sí, no, dice que si nuestra postura afecta al patrón, sí afecta nuestra postura. No es lo mismo sentarme yo así, hasta para el estómago, ¿verdad? No es lo mismo sentarme yo así que sentarme así. No es lo mismo pararme así que pararme derechita. Hasta en la postura afecta el que se vea un pantalón bien bonito. Ya, Disney dice que a su hija siempre se le mete el pantalón porque le falta tiro. Sandra Lame dice que si puede tomar el tiro sentado en una persona. Sandra, yo nunca he tomado ese tiro así, no sé cómo queda. No le puedo responder la pregunta. Hay muchos que enseñan esa metodología de tomar el tiro sentado, pero yo nunca he hecho eso, la verdad. Nunca lo he entendido, entonces nunca lo he practicado. Cuando la persona tiene faja, tiene que decirle a la persona que si tiene faja, se ha de colocar su pantalón con faja, porque cuando se la quite, el pantalón va a quedar apretado. Yasmín Rueda, cuando hay conejos, pues vamos a trabajar la parte del conejo. Yasmín Rueda me dice, profe, cuando hay conejos, pues esta es la medida que vamos a trabajar, ¿se acuerdan? Aquí es donde están los conejos, de aquí es donde va a salir el tiro, ¿ok? O podemos tomar la altura de ese conejo y allí tomar la medida del conejo y esa medida la llevamos al patrón, pero no hay necesidad, el patrón queda exacto. Ya, Midrel Fontalvo hace una pregunta muy bonita. ¿Por qué a veces un pantalón se va hacia un lado? Un pantalón a veces se va para el lado porque se cortó mal. Pueda que usted haya patronado bien. O sea, hay dos por qué un pantalón se va hacia un lado. Primero, porque lo cortó mal, lo puso mal sobre la tela. Y segundo, porque su línea de plomo la hizo mal desde el patrón. Por eso se va para un lado. O podría ser también que lo confeccionó mal o lo cortó no al hilo de la tela, sino a través. Elsie Martínez, sí, la medida del mundo se aplica en el molde. Janet Gómez, yo creo que tu pregunta ya la respondí. Esther Nieves dice que la parte del posterior del pantalón queda muy abajo. Bueno, ya les expliqué de qué manera vamos a tomar la medida en el pantalón en el posterior para que les quede justo donde la persona lo quiere. Dice Sirley, dice, mi mamá tiene mucha cadera, pero muslos pequeños. Ah, bueno, por eso le vamos a tomar el contorno del muslo, Sirley. Dice, una persona tiene cola grande, pero es delgada de pierna. ¿Cómo se soluciona? Es lo mismo que usted dijo ahora. Ana María, si una persona es delgada de pierna, se va a ver delgada de la pierna y lo vamos a llevar al patrón. Pero pues yo a las personas que son mucha cadera y tienen poca pierna, les diría que un pantalón ajustado se les ve feo. Que lo usen derecho. Un pantalón recto desde la parte más amplia de la pierna, derecho, ajusta el cuerpo y la hace ver bellísima. Bueno. Derby Naranjo dice, el pantalón que nos hiciste enseñarse con las muchas pinzas es excelente. Le he hecho a mis clientes y están encantados. Sí, Derby, el pantalón con las pinzas es bellísimo, pero no todas pudieron hacer las pinzas. Desde el centro de la pierna hasta la cintura. Yo tomé alguna medida desde el centro de la pierna hasta la cintura. No sé. Desde el centro de la pierna hasta la cintura. Yo no tomé ninguna medida del centro de la pierna hasta la cintura, Saraí Rúa.
Carmen Agudelo dice, tengo una cuñada que tiene problemas de columna y tiene un lado de la cadera más alto que el otro. ¿Qué se puede hacer para que quede bien el pantalón? Ajustarlo. Si tiene una cadera más alta que la otra, el tiro siempre va a ser el mismo porque el tiro no lo tiene más alto. Pero un lado de la cadera sí se puede ajustar justo en la cadera y en la cintura. Sandra Serpa dice que porque el tiro se embolsa por la curva del tiro. En medio de las piernas para ajustar el tiro. Ah, Saraí, esa es la medida que yo voy a tomar para saber dónde me queda de alto el pantalón. Aquí. De aquí hasta donde ella me diga que le quede su pantalón. Muy bien. Muy bien. Ahora, Vicky Martínez. Pues tendrían que mostrarme una foto de la entrepierna de la persona, porque si de pronto es genovagro, uno, a genovagro y genovalgo, o sea, las que son rodillitas juntas y las que son gareticas, el pantalón debe llevar un ajuste. Bueno, entonces, la idea es lo que dice Sandra Serpa, que hagamos el básico de prueba. Entonces, vamos a empezar a hacer... Alguien me dice que Villa Ramírez dice que ella quiere hacer el básico el de pinzas. No, yo no volví a enseñar ese porque no supieron, no, yo no me hice entender, debe ser de la cerrada de las pinzas, de pantalón queda lindo. Pero, ay, qué problema, que a unas les quedaba bien, que a otras no, cojo tan difícil, entonces por eso lo cambié. Denme un segundo, nos vamos a ir a la mesa de trabajo y vamos a empezar a trabajar. Nuestro patrón base para el delantero, ¿ok? Tenga listo, por favor, allí su papel. Por favor. Tenga listo su papel. Mientras yo acomodo aquí. Milena dice que las pinzas no, que le dio muy duro. Entonces, voy a tener este por aquí para verlo. Y voy a ir despacio esta primera parte. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es realizar una línea recta que tenga como medida el largo de nuestro pantalón. Déjenme en un momentico, yo organizo bien la. Porque quiero que se vea bien.
Okay. Muy bien. Ahí ya. Lo primero que nosotros vamos a hacer es una línea recta. Vamos a empezar a ver la primera parte, ¿no? La segunda parte la vamos a ver el día de mañana. Una línea recta que nos dé el largo del pantalón hasta el piso. Para el caso de la niña a la que le estoy haciendo esto, es 106. Y donde nos dé el 106, nosotros vamos a trabajar una línea recta. Pero voy a empezar primero por la parte de arriba. Voy a escuadrar la línea de la cintura. Muy bien. Y voy despacio por si alguien está trabajando conmigo. Vamos a hacer la parte de arriba. El largo del pantalón y una línea escuadrada que tendrá como resultado, esa es la línea de la cintura, ¿no? Entonces, de la línea de cintura y hacia abajo, yo voy a trabajar la cuarta medida de la cadera como nos da. Para el caso de Lisette es 29.25, su cadera es 117. Entonces, 29.25. Y en ese punto yo voy a trazar una línea recta. Muy bien. Recuerden, una línea recta que me dé el largo del pantalón de la cintura al piso. Esa es la línea de cintura y de la línea de cintura voy a bajar la cuarta medida de la cadera. Muy bien. Y sobre esta línea de tiro, porque esa sería la línea del tiro, yo voy a trabajar la mitad de la pierna. La pierna de Sandra es 75. Voy a trabajar el 37.5, que es la mitad. Muy bien. Recuerde, de la cintura y hacia abajo, cuarta de cadera. Sobre la cuarta de cadera voy a trabajar una línea recta que tendrá como medida la mitad del contorno de la pierna o del muslo, ¿ok? Lo que vimos. Muy bien. De la cintura y hacia abajo, yo voy a tomar la altura de la cadera y voy a trabajar una línea recta sobre la altura de la cadera. Okay. Muy bien. Ahora, voy a mover un momentico. Miren mi regla tan grandísima de pantalón, ¿la ven? Ay, me la mandé a hacer. Me da exacto lo que yo necesito, desde el tiro hasta la pierna.
voy a mover hacia abajo para que se vea. Y este es el doblado del pantalón. Y de esta línea y hacia arriba, yo voy a llevar el alto de la rodilla que tomé, que para mi modelo es 49. Y voy a hacer una línea recta. Ahora, si tú quieres, también puedes tomar desde la cintura hasta 4 centímetros antes de la rodilla. También puedes tomar esa medida y la aplicas. Solamente que yo aprendí que esta medida es más exacta que todas las demás. Muy bien. Grupo vello, hasta allí vamos a dejar la clase de esta noche, porque lo que sigue pues es el secreto de la profesora Anita. Es el secreto de la profe Anita. Entonces, el día de mañana nos vamos a encontrar por a la misma hora y por el mismo canal, Grupo Vello. Voy a grabar, recuerde, voy a grabarle la toma de medidas, se la voy a grabar bien ordenada, porque Sandra Lice tuvo un problema de salud hoy y por eso no la pudimos tener como en orden, pero se la voy a volver a grabar y se la voy a mandar al correo. Necesito que vayan hasta aquí el día de mañana conmigo para que avancemos en este bellísimo proceso del patrón base, del pantalón sastre para dama. Y el que se quiera inscribir, puede inscribirse. Les cuento que este patrón estará en digital para todas las que pagan el curso, porque ese es un curso pago. Yo quería compartir con todas la toma de medidas. Y necesito que algunas, no sé si todas vayan a poder, yo estoy mirando la cámara y mirando abajo, no sé si todas vayan a poder, pero qué rico que puedan tener, comprar una tele económica o no sé, un retazo, no sé, lo que ustedes quieran. Y trabajar el pantalón, hacer la base del pantalón, así sea que no le pongan cierre, que se lo sujeten con alfileres, para que miremos cómo les va a quedar ese pantalón y además para que corrijamos. Pero quiero decirles también a todas las del grupo, quiero decirles también que debido a que diciembre, que todo el mundo está en afurias, pues llegó diciembre con su alegría, mes de aguinaldo y mucha emoción. Hasta el mes de enero nosotros vamos a corregir el molde grupo, ¿ok? Hasta el mes de enero lo vamos a corregir. Vanessa Pérez me dice, tiene 2 medidas de cadera en el trazo. Claro, la altura de la cadera y la altura del tiro. Muy bien, entonces, hasta el mes de enero lo vamos a corregir. O sea, nosotros terminamos el seminario y yo sé que todas estamos, si ustedes supieran yo, el cerro de costura que tengo es una cosa loca, que tengo que entregar el 22, porque ese día tenemos además una cena navideña para los habitantes de la calle, entonces estamos una locura mi vida este tiempo. Entonces, yo sé que no todas lo van a poder hacer, pero me gustaría que las que lo puedan hacer, que lo hagan, para que miremos cómo va quedando el pantalón en todas. Y en enero, cuando terminemos de fiestas, aquí en Pasto las fiestas terminan como el 6 de enero con carnavales de negros y blancos. Después del 6 nos volvemos a conectar para que miremos, bueno, cómo van avanzando con su pantalón, porque yo quiero mirarlo, corregirlo, explicarles qué pasó. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué tela pueden comprar? Una económica. Pueden comprar linoflex, aunque a mí no me gusta la caída del linoflex, pero pueden comprarlo para irlo corrigiendo. ¿Ok? Ay, Julie está enferma, Dios mío bendito. Entonces, podemos hacer eso. ¿En qué pantalón queda bello? Ay, eso en la Prada, en esa tela Prada, eso queda una locura, el pantalón queda lindo, en un pantalón stretch, pero tienen que ajustarlo un poquito.
Entonces, hay unas que dicen que ellas lo harían en enero, por eso, después del 6, escúcheme, yo estoy libre ya de carnavales y todo el cuento, porque en Pascua no se puede salir de carnaval, es una locura. Ya estoy libre después del 6, las redes se colapsan porque todo el mundo está libre, todo el mundo está posteando, eso es horrible transmitir en ese entonces. Entonces, pero las que puedan y tengan tiempo, qué rico que lo hiciéramos para que miremos cómo se haría, ¿ok? Entonces, Dios les bendiga hasta el día de mañana a la misma hora y por el mismo canal para continuar nuestro patrón. Lino vértigo, Elizabeth, puedes utilizar lino vértigo, ¿sí? El lino vértigo es stretch, ¿no? Entonces hay que ajustarlo, pero queda lindo. Queda bello, usted puede utilizar si quiere el lino vértigo. Muy bien. Y además no es caro. Y a todas las que quieran, se pueden inscribir todavía a nuestro taller de pantalón. Vamos a tener más de 8 clases, yo creo que van a ser como 15 o 20 clases porque voy con todo en ese taller. Porque ustedes son mi recomendación y porque quiero darles ese regalo de Navidad. Y recuerde que el pantalón, sastre para dama, en digital usted lo va a llevar. Es un regalo por participar en el curso, ¿ok? Bendiciones por montón. Mi teléfono aquí está, el 7, más 57-320-980-9114, para que me escribas y te puedas inscribir a mi taller de pantalón todavía. Un abracito gigante. Ahora sí. Chao.